La cabra hispánica fue introducida en la Sierra de Guadarrama en el año 1989. De los 67 ejemplares iniciales se pasó en tan solo 20 años a las 4.500 que hay en la actualidad. Una sobrepoblación insostenible para el parque. La cabra montés es importante a la hora de conservar los pastos herbáceos, algunos de los cuales están protegidos. Pero como también es capaz de consumir grandes cantidades de biomasa leñosa, de hojas y de ramillos de árboles y arbustos, si hay una superpoblación, si la cabaña de cabra montés supera ciertos umbrales, puede empezar a provocar problemas, sobre todo en las plantas que más les gustan, sobre las que tiene mayor preferencia y que son más sensibles al ramoneo. Por este motivo, la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan de gestión en el que se estudió la incidencia de estas altas densidades en el ecosistema y su interacción con otras especies del entorno, arbóreas, arbustivas, ganado doméstico y en las propias poblaciones locales. La cabra en la Comunidad de Madrid se realizó una introducción en el año 1989 y empezó esa población a crecer. Y hasta el año 2010 aproximadamente no se han empezado a tomar medidas. Nosotros hemos hecho un trabajo en la zona de La Pedriza donde hemos estudiado el efecto que está provocando la población de cabra montés sobre especies leñosas, arbóreas y arbustivas. Y hemos constatado que efectivamente en algunos casos los niveles de ramoneo no son sustentables en algunas especies arbóreas y arbustivas que están protegidas por la ley de la Comunidad de Madrid o por normas superiores a nuestra ley del patrimonio natural y la biodiversidad o por los listados que aparecen en la directiva Hábitats. En el estudio también se valoró el peligro que suponía este crecimiento desmedido para la propia especie, con el alto riesgo de enfermedades, lo que podría derivar en una desaparición total de la cabra, como ya ocurriera con las epidemias de sarna de Cazorla, Beceite, con el arrui en Sierra Espuña y la plaga de queroconjuntivitis, que arrasó con la población de rebecos en picos de Europa. En poblaciones de animales salvajes, de animales libres, la curación es prácticamente imposible. Entonces, el único sistema es la prevención. Y la forma de prevenir, como la prevalencia de enfermedades y de parásitos es proporcional a las densidades, la única forma de prevenir es bajar la densidad poblacional de esos ungulados. Desde mi punto de vista, es muchísimo más razonable controlar las poblaciones por captura o por disparo que los animales se acaban muriendo de sarna. Eso sí que es horroroso. Yo eso lo he visto y es muy duro. El pueblo que no aprende su historia está abocado a volverla a vivir, y el caso de Cazorla y la Sierra Segura, con miles de hectáreas llenas de animales muertos por sarna, es algo que las personas que no la han conocido y no la han vivido no tienen un criterio muy científico de a lo que estamos expuestos en el caso de la Comunidad de Madrid. Ante dicha paralización, la Oficina Nacional de la Caza y la Fundación Artemisan presentaron un recurso en febrero de 2017 en el que invitaban a retomar el plan de gestión ante el grave peligro que podría correr la especie y los daños evidentes que estaba causando en todo el entorno del parque. Efectivamente, ahí hay un problema muy grave de tipo sanitario. Hablamos de tuberculosis, de brucelosis, podríamos hablar de lengua azul, de la sarna y de otras enfermedades y parasitosis que son problemas graves en la fauna silvestre y que se transmiten al ganado. Y eso, claro, es muy grave. A un ganadero que tiene positivos de tuberculosis en su ganado se le obliga a sacrificar a los animales, los sacrifica, compra otros nuevos, los mete y al año siguiente pues vuelve a tenerlos otra vez enfermos porque tiene un reservorio natural que es la fauna silvestre. La falta de control de la población de cabra montés en el Parque Nacional de Guadarrama está provocando daños irreparables para la flora y la fauna, en el ecosistema y en la biodiversidad del parque, debido a la sobrepoblación que en estos momentos supera los 4.500 ejemplares, lo que significa una densidad de 47 individuos por kilómetro cuadrado, cuando la recomendación, según todos los investigadores, no debería de superar los 10 por kilómetro cuadrado. Pero el mayor de los peligros que puede acarrear esta falta de control es, sin lugar a dudas,
su propia supervivencia. Bueno, el plan de gestión llevamos un par de años ya realizándolo. Se aprobó en el patronato del Parque Nacional y ahí se tomaron medidas para ver qué se hacía. Se presentaron los inventarios, el último inventario realizado, las medidas de control de esa fauna y cómo se iban a hacer. Estamos hablando de que este plan que ha realizado la Comunidad de Madrid es entre 5 y 10 años, es un plan a medio y largo plazo, es decir, no, de la noche a la mañana disminuir una población de este tipo es muy difícil, con lo cual tiene que ser un plazo medio, y se plantearon una serie de medidas de control que se han empezado hasta que ha llegado esta parada, donde ahora mismo hay un juzgado que, ante la denuncia de un grupo animalista, ha parado y estamos en ese sentido esperando a que, digamos, esa parada se levante y poder seguir haciendo gestión de la fauna. ¿Vamos a esperar a que el desastre sea irreversible? Thank you.